Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los saludo desde un lugar muy especial de mi hogar porque, pues como podrán ver, son fotografías que plasman los mejores momentos y algunos otros que han dejado huella en mi vida. Y bueno, pues por eso quería compartírselos, porque sin duda no hay nada más importante que capturar los momentos a través de una fotografía, ¿por qué no? Y aprovecho para contarles cómo me he sentido en esta cuarentena. Y sé que más de una mujer se va a ver reflejada en mí, porque no ha sido nada fácil. He pasado por las emociones, todas las que existen y otras que yo creo que las estoy inventando. En casa hay 3 niños ahorita, 1 de 9, 1 de 2 y mi hija de 7 años. Entonces, pues ya se imaginarán la revolución de pronto entre la convivencia 24/7, más las tareas, más revisarlas, más las labores domésticas de una mujer. Y no lo digo porque sea completamente exclusivo de en mi caso, ¿no? Gracias a Dios tengo una pareja que me apoya y que esto, las nuevas masculinidades, las manejamos perfectamente y le agradezco en el alma que lo haga porque estoy agotadísima. Hay días que no quiero ni cocinar, ni levantarme, ni a qué hora dormirme. Pero bueno, es parte de, creo que hay un gran aprendizaje. La verdad es que ya les debo confesar que ya me enojé, ya reí, ya me deprimí, ya grité, ya entré en frustración, ya vi la película de Intensamente, me reflejé. Y creo que es muy sano que lo compartamos, es muy sano que no nos reprimamos las emociones porque pues en ser consciente siempre les hemos dicho que nos enfermamos, ¿no? Y pues en un momento así, complicado, porque no hay que ocultarlo, ha sido de muchos cambios, ha sido una semana agotadora para todos, para hombres, para mujeres, porque la realidad es que no estábamos acostumbradas o acostumbrados a estar en familia tanto tiempo, estar encerrados, estar sin poder ver a nuestros familiares o a nuestros amigos. Y pues tampoco hemos estado acostumbrados a estar al 100 con nuestros hijos. Y esto fue un gran aprendizaje en lo personal, porque obviamente los amo y los adoro, pero para ser maestra hay que tener vocación. Y a pesar de que doy clases a nivel licenciatura, la realidad es que estar al 100% con niños, revisándoles tareas, pidiendo consejos incluso, de pronto es como ¡no! Es real y sí es real. Así que vamos por menos, digo, hay que verle todo positivo a esta vida, a esta situación. Nos está enseñando grandes lecciones. En lo personal he valorado muchísimo más de lo que siempre he valorado. He sido más agradecida y pues me he puesto en los zapatos de otras personas, ¿no? De aquellas mujeres que por alguna circunstancia, decisión, pues no salen a trabajar y están al 100% dentro del hogar. La verdad, mis respetos, mi admiración, mi reconocimiento, porque no es nada fácil. Y eso que se dice que no es un trabajo el ser ama de casa, perdónenme, pero estamos muy equivocados y equivocadas cuando decimos eso. Así que creo que a partir de hoy hay que valorar más el papel de cada uno dentro de la familia. Hay que conocernos y conectarnos muchísimo, porque todos somos un equipo y ojalá que esta contingencia nos sirva para ser mejores personas realmente, para estar unidos y ser comunitarios, hacer comunidad entre una sociedad que siempre lo decimos en Ser Consciente, porque vale la pena y vale la pena despertar esta conciencia. Los veo después, muchísimas gracias por escucharme, ya me desahogué y también estoy a sus órdenes por si quieren desahogarse conmigo en mis redes sociales, Silvia Barranco, en Ser Consciente también, y bueno, lo que se les ofrezca, no están solas, no están solos, y vamos por menos, hay que ser felices y agradecidos. Bye bye. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar. Es pensar, es vivir, ser consciente, es luchar.